Cuando hablamos de escuela en casa, escuchamos de manera frecuente expresiones como las siguientes. Este trabajo es muy difícil y no sé cómo apoyar a mi hija o a mi hijo. O, hace mucho tiempo que vi estos contenidos en la escuela y los he olvidado. Y finalmente, no entiendo la planeación didáctica que manda el maestro y eso me imposibilita para ayudar a mi hija y a mi hijo. Las anteriores expresiones, por citar solo unas de las muchas que se están dando de manera cotidiana, son totalmente comprensibles, dado que estamos llevando a cabo una modalidad de trabajo que implica llevar la escuela a la casa y esto hace más grande la dificultad del proceso educativo. El material de este día tiene como intención brindar apoyo a padres, madres de familia, tutores, docentes e incluso alumnos, alumnas, para que puedan llevar a cabo las actividades que se proponen en esta modalidad de Aprende en Casa. Hola, un saludo a todas las personas que observan este video. Bienvenidas, bienvenidos a Escoleia 4.0, un espacio para la difusión, el intercambio y la socialización de ideas vinculadas con el ámbito educativo. En esta ocasión vamos a platicar sobre cómo entender la planeación didáctica para apoyar a mi hijo o a mi hija en la modalidad de escuela en casa. En la actualidad, bajo el modo de escuela en casa, padres, madres de familia, tutores, alumnos incluso, estamos empezando a utilizar frases que hace tiempo quizá nos resultaban desconocidas o no era necesario que estuvieran dentro de nuestro léxico. Sin embargo, estas frases, conceptos e ideas están íntimamente relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje y con el insumo fundamental que en estos momentos tenemos, que es la planeación didáctica. Es por ello que hoy vamos a explicar de una manera simple y práctica cuáles son los elementos que integran a una planeación didáctica y con ello posibilitarnos como papá o mamá para ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija en el proceso de aprendizaje en casa. Antes de pasar al análisis a través de un ejemplo de planeación didáctica, es importante tener en cuenta dos premisas y un comentario intermedio entre estas. Como primera premisa, maestros y maestras son profesionales del ámbito educativo. Como tal, deben planear su trabajo y el fruto de esta planeación lo encontramos en la llamada planeación didáctica. Cuando los maestros planean, piensan desde escenarios ideales, deseables y reales, ¿qué es lo que esperan de alumnas y de alumnos? Es un proceso complejo, pero en términos sencillos hay que investigar, leer, seleccionar información que se les va a presentar a alumnas y alumnos de manera entendible, también intentando para ellos esquematizar el proceso que deben seguir, brindarles ejemplos y proponer criterios de evaluación para las evidencias obtenidas. Este es un resumen de cómo se realiza una planeación. Es un proceso mucho más complejo, pero es importante que lo tengan en cuenta. Bien. Este punto intermedio entre la primera y la segunda premisa requiere que digamos que, si bien es más que evidente los factores contextuales que hay y que pueden impedir el logro de los aprendizajes en niños, niñas y adolescentes, los docentes siempre piensan en esto y buscan alternativas o proponen diferentes formas de trabajo para que ningún estudiante quede fuera de la modalidad de aprendizaje en casa. También están obligados a brindar acompañamiento, seguimiento y resolver las dudas que surjan durante el proceso. Este es un trabajo extra que se hace, pero que es muy necesario para reforzar los aprendizajes. Y la segunda premisa. Padres, madres de familia, tutores, docentes, directivos y desde luego alumnas y alumnos, compartimos un objetivo común. Y este es lograr los aprendizajes esperados. Esta contingencia nos ha demostrado que las brechas y las barreras que enfrentan los alumnos cuando hablamos en materia educativa y de acceso a materiales es grave
Sin embargo, es importante que pensemos en la autorregulación de procesos, no solo en lo que tiene que ver con lo académico, sino también en lo emocional y en la resolución de conflictos. Para poder llevar a cabo este tipo de trabajo, los hábitos que se aprenden en casa y se refuerzan en las escuelas son fundamentales. Ejemplo de estos hábitos son la puntualidad, la tolerancia al fracaso, la disciplina, la disposición hacia las actividades de aprendizaje y la forma en la que gestionamos ayuda con las personas que están cerca de nosotros. Finalmente, queda de manifiesto que esta difícil experiencia por la que estamos pasando como sociedad nos ha demostrado nuestra capacidad de aprendizaje y de adaptación para intentar resolver problemas de diversa índole y dentro de estos, pues la problemática que implica el aprendizaje en casa. Tomando como referencia este ejemplo, los elementos que integran la planeación didáctica, papá, mamá, tutor, incluso alumno, alumna de un nivel más avanzado, estas son las pistas para entender la planeación didáctica. Como primer punto, siempre tenemos que ver si hay algún propósito. En este caso en particular, el propósito no es muy claro y lo elegimos de esa manera para evidenciarlo. Este propósito parece un propósito hecho para docentes. No lo entenderíamos si no sabemos de didáctica. Entonces, si el propósito no responde al qué vamos a hacer o hacia dónde queremos llegar al final de este trabajo, bajemos a los aprendizajes esperados. Ahí se van a dar cuenta ustedes que está la materia, en este caso español, o la asignatura, como ustedes la quieran llamar, y las ciencias naturales. Bien, todo aprendizaje esperado lleva un verbo y también nos habla sobre un tema, que es el tema en cuestión. ¿Quién es el que va a realizar o los que van a realizar las actividades propuestas en los aprendizajes esperados? Son las alumnas y son los alumnos. A esto tenemos que llegar al final del trabajo, pero el aprendizaje esperado y el propósito es nuestra brújula. En este caso, el propósito no es claro, remitámonos al aprendizaje esperado y veamos lo que nos están pidiendo. Ahora, hay una fecha de la actividad, hay un periodo planteado para realizarla y también hay una fecha límite de entrega. Esto es importante tenerlo en cuenta para cumplir con lo que nos están pidiendo. Bueno, ahora, en cuanto a las actividades, aquí en este ejemplo se maneja un elemento, partir de la realidad. Esto es importante cuando hablamos de aprendizaje en casa, porque como papá, mamá o tutor, debemos proponerle al niño, a la niña, un escenario que domine. Antes de involucrarlos a un tema, tenemos que hablar en su idioma, en su lenguaje, digo esto desde el ámbito educativo, es decir, con las palabras que ellos emplean, con los ejemplos que ellos manejan, con las conversaciones que han oído en casa, tenemos que contextualizarlos y situarlos en el tema que vamos a ver. Podemos ver nosotros aquí que el tema que se refiere el ejemplo es la pandemia del COVID. Bien, aunado a esto hay recursos, hay materiales que vamos a emplear para poder armar nuestras evidencias. Muchas veces los recursos representan una barrera. Entonces aquí es importante decir, papá, mamá, tutor, con lo que tengan en casa. Si no disponemos de los elementos, si no hay una papelería abierta, si no están estos insumos a nuestro alcance, podemos hacerlo con lo que tengamos en casa. Cuando sientan que se pierdan, y en esto voy a ser enfático, regresen a ver los aprendizajes esperados. Bueno, vamos ahora a ver las actividades de aprendizaje. Vamos a ver cómo diseña un maestro sus actividades de aprendizaje. Antes de entrar a ello, quiero comentarles que es muy importante, y esto es algo que hacen los docentes, que hacemos los docentes cuando planeamos, y tiene que ver con dar indicaciones e instrucciones claras. Obviamente, la maestra y el maestro considera los ritmos, estilos de aprendizaje e incluso las posibles barreras que puedan tener nuestras alumnas y alumnos. Sin embargo, muchas veces este ejercicio se queda corto. Hay factores a los que no llegamos maestras y maestros. Y, bueno, también en algún momento, para facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje, brindamos ejemplos, brindamos guías, compartimos ligas con algún tutorial sobre cómo realizar tal o cual actividad. Vamos ahora a la actividad de aprendizaje propiamente. Vamos a tomar este ejemplo. Vean ustedes el número 2. Escribe al reverso de este cuadernillo un cuadro de doble entrada.
Y aquí va a poner la diferencia entre comida saludable y comida chatarra. Bien, toda actividad de aprendizaje, papá, mamás, debe empezar con un verbo. El verbo implica la acción que va a realizar nuestro hijo o nuestra hija. En este caso, va a escribir. ¿Sobre qué va a escribir? Sobre comida saludable y comida chatarra. Este es el tema en cuestión. Este es el punto que estamos analizando. Bien, si toda acción está vinculada con un tema, toda acción o actividad de aprendizaje debe arrojar una evidencia. Para este ejemplo del número 2, la evidencia es un cuadro de doble entrada. Con esta lógica y bajo estos elementos se hacen las actividades de aprendizaje. Recuerden entonces un verbo, en algún punto nos mencionan el tema a tratar y la evidencia que vamos a entregar o que van a realizar nuestros hijos o nuestras hijas. ¿Por qué son importantes las evidencias? Porque es el principal insumo con el que maestros y maestras califican el trabajo. Es la huella de que se realizó la actividad que encargamos nosotros. Entonces es importante que tengan en cuenta esto, más allá de que cuando se diseña una planeación didáctica hay actividades de inicio que son las que van a motivar a los estudiantes y que los van a predisponer para realizar lo que se les pide, hay un momento de desarrollo que es la parte fuerte del trabajo a realizar y hay un momento de cierre que es donde nosotros vamos a dejar estos elementos que queremos que queden en la memoria de los alumnos, de las alumnas, o esta parte que van a recordar con las actividades realizadas. Estos tres momentos, inicio, desarrollo y cierre, deben responder forzosamente al aprendizaje esperado. Recuérdenlo, por favor. Ahora, otro elemento. Aquí lo denominan análisis y reflexión, pero en términos generales, papás, mamás, háganle preguntas a sus hijos y a sus hijas, preguntas relacionadas con el tema. Esto es una guía para el que está aprendiendo y le permite tener en mente sobre qué estamos hablando. Y aunque no lo saben, pero si ustedes lo cotejan con el aprendizaje esperado, nos orienta hacia dónde nos dirigimos al final de estas actividades. Otro elemento importante tiene que ver con resolver en común. Platiquemos sobre los contenidos escolares. Pongámosles ejemplos. Escuchemos lo que han aprendido, lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que les costó trabajo. Y continuando con el ejemplo, pueden ver ustedes, aquí hay una guía para realizar un cuadro triple, se plantean preguntas que buscan ayudar a los alumnos, a las alumnas, y concluimos el análisis de este ejemplo con materiales y recursos para la sesión. Más allá de los materiales que nos proporcionan los maestros, también buscan elementos en la red, aquí vemos videos, pero en otros casos mandan guías mediante mensajería, mandan guías a través de una fotografía a una hoja, esto pensando en los niños que no tienen acceso al internet. Muchas gracias por su atención. Esperamos que el material que presentamos esta semana sea de su interés y sobre todo sea útil para ustedes, ya sea para padres o madres de familia, para tutores e incluso para alumnos que cursan otros grados y que están involucrándose en el proceso de autogestión de sus aprendizajes. Les agradecemos y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que también difundan este material y nos hagan llegar sus comentarios, aportaciones, sugerencias y observaciones para que nos permitan seguir mejorando. Muchas gracias y un saludo a todos.